Primero, muy buenos días a todas y todos. Agradezco la invitación a Corpo Araucanía de ser parte de este interesante foro, Temuco, gran ciudad. Y también agradecerle a ustedes por esta participación masiva hoy día. Siempre es importante esta participación, tratando de catalizar, ¿no es cierto?, estos efectos de que Temuco se transforme poco a poco en una ciudad cada vez mejor. Mi presentación la voy a abordar desde un punto de vista de cómo nuestra Facultad de Ingeniería y Ciencias intenta hacer un aporte a la ciudad, fundamentalmente a través de la innovación, de la tecnología, a través de la responsabilidad social. Esa es nuestra mirada. Nuestra mirada es cómo nosotros, con nuestro know-how, con nuestra gente interna, podemos ese conocimiento transformarlo en acción para mejorar la calidad de vida de la ciudad a través de la tecnología. Y un poco a eso me voy a referir fundamentalmente en dos proyectos paraguas que hoy día estamos ejecutando. Uno ya lo mencionó el señor alcalde, que corresponde a Smart City in a Box, o que en esta diapositiva aparece como Smart Temuco, que es la marca que en el fondo la municipalidad ha de alguna manera desarrollado. Y me voy a referir a un segundo proyecto que hace parte de este mismo, que es Smart Araucanía, que lo voy a explicar luego, es un hub de innovación y emprendimiento asociado a este proyecto. Voy a partir con un video, si me permiten, explicando lo que es Smart City in a Box o Smart Temuco, qué es lo que estamos haciendo junto a la Municipalidad de Temuco, a Everis, y financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo con apoyo de Corfo al gobierno regional. Corre video. Temuco, capital de la región de la Araucanía, ubicada en el sur de Chile. Está emplazada entre un cerro de bosque nativo y un río de agua cordillerana. Es una ciudad donde convive lo moderno con lo patrimonial, la innovación con la tradición y lo global con lo cultural. Con una densidad de población urbana que crece rápidamente. Pero todo este contraste y progreso también ha traído consigo problemas que nos afectan a todos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué ciudad estamos construyendo? Llegó el momento de generar un cambio. Cada uno de nosotros, como ciudadanos, empresas o gobierno, podemos contribuir, a través de la tecnología, a crear las condiciones para convertir a Temuco en una ciudad inteligente. Smart Temuco. Smart City in a Box. Es una iniciativa impulsada por la Universidad de la Frontera junto al municipio y Everis. Patrocinada por el Banco Interamericano de Desarrollo, Corfo y el Gobierno Regional de la Araucanía. Uno de los intereses de la universidad es tener esta vinculación directa con los ciudadanos. El capital científico que tenemos al interior de la universidad se disponibilice de una manera súper concreta a la ciudadanía. Y es por eso que surge esta iniciativa donde la universidad se asocia con la empresa privada, ¿cierto?, con Everis en este caso, y con la municipalidad para poder ejecutar este proyecto, para poder lograr hacer de Temuco una ciudad inteligente. De manera que la ciudadanía sienta que vuelve a tener esa calidad de vida que teníamos antes. Imagina conocer en tiempo real la ruta del próximo bus, alertar sobre un microbasural en tu barrio o informarte sobre la calidad del aire. Todo ello será posible a través de aplicaciones desarrolladas por esta iniciativa, que captarán elementos del diario vivir y nos entregarán información con la que podremos actuar y tomar mejores decisiones. Estas tecnologías permitirán formar un ciudadano comprometido e informado con el ritmo de la ciudad, que pueda comunicarse con las empresas y gobiernos para trabajar en conjunto las problemáticas que nos afectan a todos. La verdad es que va a ser bueno tener la posibilidad de saber qué está ocurriendo con la comunidad. Y en este sentido creo que están apareciendo ya los productos, y estos productos dicen relación con la conexión que va a tener la comunidad con su municipalidad a través de los medios electrónicos que hoy día tenemos muchos, la mayoría de las personas disponibles. Problemas cotidianos de corte de luz, semáforos en mal estado, balizas de cruces peatonales, luminarias apagadas que constituyen también un riesgo para la presencia de los delincuentes, y a través de su teléfono inteligente
infórmese, comuníquese, mantenga el contacto y que nosotros estamos para servir. El proyecto viene acompañado de oportunidades para la generación de un ecosistema con futuro, que formará capital humano, generará empleos y nuevos emprendimientos con foco en la exportación de servicios y negocios relacionado con la innovación y la tecnología, convirtiendo a Temuco en la primera ciudad de estas características en Chile. Toda una Smart City. Smart City in a Box, yo creo que va a ser un buen momento para generar un ecosistema muy grande de emprendedores, de startups, de inclusive universitarios que quieran servir y que quieran aportar a soluciones que ayuden a la vida del ciudadano. Y Temuco, seguro, va a ser el puntapié de muchas más ciudades dentro de Chile. Somos testigos de una transformación, una revolución digital, gracias a las nuevas tecnologías que podemos utilizar en beneficio de una planificación eficaz de nuestra ciudad, más fluida, amable, limpia y segura, que nos permitirá disfrutarla y hacer de ella un mejor lugar para vivir. Smart Temuco. El futuro de tu ciudad se construye aquí. Bien, ese es un video explicativo. Gracias. Ese es un video explicativo que sintetiza el foco, los objetivos, ¿no es cierto?, que hay detrás de Smart City in a Box o Smart Temuco, asociados básicamente a la aplicación tecnológica, innovación y emprendimiento para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y aquí detrás a mí me gustaría mencionar que también hay un gran esfuerzo de unir academia, sector privado, sector público, en un ambiente de gobernanza que empuje, ¿no es cierto?, esta iniciativa. Eso no es un tema menor, a mí me gustaría relevarlo, ¿ya? Se mencionaba por ahí, ¿no es cierto?, cuando uno avanza solo, a veces avanza rápido. Avanzar en gobernanzas más complejas es más lento, pero el momentum que uno genera cuando lo logra, ¿no es cierto?, impacta más. Entonces nosotros esperamos que esta gobernanza y esta sinergia que hemos generado los actores de este proyecto vaya impactando como así lo esperamos. Este proyecto Smart City in a Box tiene dos grandes pilares. El primero es el desarrollo de una plataforma abierta. ¿Qué significa eso? Que Everis, nuestros socios, van a desarrollar una plataforma abierta, lo que significa que emprendedores, no solo nuestros propios pilotos, que los voy a mencionar ahora, que estamos desarrollando, sino que emprendedores de la región y el país puedan usar esta plataforma con soluciones asociadas a, ¿no es cierto?, grandes ciudades smart, etcétera. Entonces, esa plataforma va a permitir, de nuevo, va a ser un catalizador del emprendimiento en este ámbito, ¿ya? En este sentido, esta plataforma abierta es una plataforma que ustedes la ven ahí, ¿no es cierto?, un dashboard donde yo voy a tener data en tiempo real que voy a poder usar, ¿no es cierto?, analizarla, usar, y luego los emprendedores, por ejemplo, en temas asociados a incidencia urbana, en temas asociados a contaminación atmosférica, que son dos temas que voy a tocar rápidamente, ¿no es cierto?, podrán insertarse en esta plataforma abierta con sus emprendimientos. Esto es muy importante porque uno de los objetivos del BID que ha financiado este proyecto es que este proyecto sea replicable en ciudades a escala similar de Temuco. Entonces nosotros, el BID a nosotros nos está mirando como un piloto, es decir, si nosotros somos capaces de implementar este proyecto en 3 años con una plataforma abierta y 4 pilotos o verticales que tenemos que validar, entonces ese know-how, el BID lo que quiere es replicarlo en Latinoamérica bajo esas condiciones similares. ¿Ya? Entonces es muy importante que nosotros seamos realmente creativos y de alguna manera eficientes en el uso de estos recursos. Nosotros, para validar esta plataforma, nos comprometimos con 4 pilotos o verticales que tenemos que validar. 3 los va a desarrollar Everis, 1 lo desarrollamos nosotros como Universidad de la Frontera. Y los pilotos son, hay 2 que ya están siendo desarrollados voy a usar el mouse, ¿funciona? No. Que ya tienen un grado de avance importante, que son fundamentalmente el primero, que se llama Gestión de Incidencia Urbana. Ese es un piloto que ya tenemos una aplicación, ¿no es cierto?, una app ya, que está siendo validada,
y que tiene que ver, que se llama Ojo Ciudadano. Tiene que ver básicamente con incidencias que ocurren en la ciudad, que cualquier ciudadano, ¿no es cierto?, puede, por ejemplo, tomar una foto de una luminaria que está fallando, ¿no es cierto?, y enviarla a la municipalidad para que tome acción. Es un tema muy importante porque no solo estamos desarrollando la tecnología asociada a ello, estamos desarrollando la aplicación, sino que también la municipalidad como socio fundamental también está tomando acción respecto de, ¿no es cierto?, qué producto quiere y cómo lo puede utilizar inmediatamente, ¿ya? Entonces este ojo ciudadano es muy importante. Tenemos un segundo piloto que está comenzando a desarrollarse, que tiene que ver con recogida inteligente para reciclaje de residuos. Un tercero que son paraderos inteligentes, que es el que está aquí abajo, ¿no es cierto?, a su izquierda, que tiene que ver con mostrar y administrar información en tiempo real en estos paraderos, también con aplicaciones, es decir, cuándo viene el próximo bus, cuánto viene el siguiente, cuánto me demoro. Y el cuarto es el piloto de validación que estamos haciendo nosotros como Universidad de la Frontera, que tiene que ver con de alguna manera, ¿no es cierto?, censar la calidad de aire en tiempo real en nuestra ciudad, que es un tema muy relevante, como todos sabemos. Y aquí nosotros hemos puesto todo nuestro esfuerzo de innovación y de capacidad tecnológica para ser creativos en este piloto. Y lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es, y ya lo tenemos hecho, esto ya está funcionando, es escoger sectores, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad, monitorearlo. Hemos desarrollado algunos temas tecnológicos, ¿no es cierto?, y reconvertido algunas tecnologías. Son sensores baratos, pero que estamos validando para medir material particulado, para medir humedad. Y ya tenemos, ¿no es cierto?, parte de la ciudad monitoreada. Y en este video les voy a mostrar qué es lo que hacemos en esta vertical respecto del monitoreo de calidad de aire en tiempo real, ¿no es cierto?, con una aplicación. No sé si... Ahí va. Distintos estudios ratifican lo que vivimos año a año. Temuco es una de las ciudades más contaminadas de Sudamérica. Leña húmeda. Ineficiencia de los sistemas de calefacción en los hogares son algunos de los factores que elevan a Temuco en esa preocupante lista. Comienza el frío y sentimos las consecuencias del humo en nuestro entorno. Aumento de enfermedades respiratorias. Alto riesgo para menores y adultos mayores. Deterioro de nuestra calidad de vida. La Universidad de la Frontera, comprometida con Temuco, promueve el desarrollo de soluciones tecnológicas que permiten mejorar la calidad de vida de las personas. Junto a la Municipalidad de Temuco, creamos una iniciativa piloto para medir los niveles de material particulado en el aire. Estamos trabajando para implementar una red de sensores que recopilarán datos de contaminación y temperatura en distintos puntos de la comuna. La información de nuestros sensores podrá verse libremente a través de una aplicación móvil. De forma rápida y sencilla, se podrá acceder al pronóstico del tiempo, el porcentaje de humedad ambiental y la calidad del aire en nuestra ciudad. Esta herramienta permitirá a los ciudadanos tomar decisiones informadas y ser actores que contribuyan a mejorar la calidad de vida en Temuco. Próximamente disponible en App Store y Play Store. Esa es la primera parte del proyecto. La segunda parte del proyecto, como ustedes ven, la primera parte, resumiendo, plataforma abierta y cuatro verticales, cuatro pilotos validados. La segunda parte del proyecto tiene que ver con un desarrollo de un sistema de formación, emprendimiento e innovación.
Por un lado está la tecnología, por el otro lado las personas, ¿no es cierto? Necesitamos tener personas capacitadas que sepan, ¿no es cierto?, de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de tecnología smart, tecnología, sensores, etc. Así que el proyecto tiene una etapa muy potente que tiene que ver con formación, emprendimiento e innovación. Y en este ámbito, de alguna manera, ¿no es cierto?, hemos logrado anexar a este Smart City in a Box un proyecto financiado por Corfo, que es un hub global que hemos denominado Smart Araucanía. En este paraguas Smart Araucanía, lo que estamos haciendo es, por un lado, desarrollando un laboratorio de innovación, donde estamos, en el fondo, generando de alguna manera tecnologías y capacitación habilitante para nuestros futuros emprendedores. Tenemos un espacio de educación, de nuevo, ¿no es cierto?, para capacitar a emprendedores, profesionales, a la ciudadanía, finalmente, en estos ámbitos. Y tenemos lo que podríamos decir que es el objetivo final, el hub de emprendimiento. Nosotros nos hemos comprometido, como todos ustedes los que han tenido proyectos Corfo saben, que los indicadores hay que cumplirlos, son indicadores duros, ¿ya? Y uno tiene que cumplir con cierto número, ¿no es cierto?, de emprendimientos asociados, en este caso, a temas smart. Y en eso estamos. Por lo tanto, hemos desarrollado este hub global. Es un hub global que está en dos pisos en el edificio Portales, son aproximadamente 400 metros cuadrados, donde tenemos la capacidad de laboratorio de innovación, donde tenemos espacios para los emprendedores, donde tenemos coaching para los emprendedores, para desarrollar, en el fondo, toda la parte asociada a capital humano que ojalá alimente, ¿no es cierto?, esta plataforma abierta que nosotros en el proyecto Smart City in a Box estamos desarrollando. Ese es el paraguas global, hacia allá estamos avanzando con estas dos iniciativas. Y por lo mismo, ¿no es cierto?, este espacio de emprendedor, esperamos que sea un espacio de referencia internacional en el ámbito de la Smart City para desarrollar capacidades locales, ¿ya? Estamos abriendo este espacio para, si ustedes quieren, preincubar iniciativas que hoy día están a lo mejor un poco verdes, ¿no es cierto?, no tienen la madurez, apoyarlas en este espacio para desarrollar pilotos, ¿no es cierto?, de nuevas soluciones con una visión, ¿no es cierto?, de crecimiento, con una visión exportadora de servicios. Eso es lo que estamos avizorando y soñando con estos dos proyectos. ¿Ya? Aquí tengo un último video para mostrar qué es lo que es este hub global de emprendimiento. Por favor. ¿Estás pensando en emprender? ¿Tienes una idea y no sabes por dónde comenzar? En Smart Araucanía podemos ayudarte con esa inquietud. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para evaluar tu idea o proyecto. Formularlo, desarrollarlo, buscar financiamiento y hacerlo crecer. ¿Sí? En Smart Araucanía tendrás acceso a actividades de formación, charlas, workshops, speech, todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades y vincularte con otros emprendedores. Ponte en contacto, no te quedes atrás. Smart Araucanía, una decisión muy smart. Bien. Resumiendo entonces, lo que a nosotros nos interesaba mostrarle eran estas dos iniciativas, Smart Temuco, asociado a Smart City in a Box, ¿no es cierto?, una plataforma abierta donde estamos trabajando fuertemente en el desarrollo de estos pilotos en los temas que ya mencioné, y por el otro lado, el Hub Global, financiado por Corfo, que viene a empujar, ¿no es cierto?, y a catalizar los emprendimientos de base tecnológica asociados a Temuco, ojalá gran ciudad. Muy amables por su atención.